Docentes autoconvocados llegaron una vez más a Casa de Gobierno en el día número 13 del paro docente. Allí los funcionarios recibieron a un grupo de autoconvocados y le solicitaron un gesto para el próximo día lunes. En el caso de que en el inicio de semana comiencen las clases, podrían abrirse una vez más las puertas para nuevas negociaciones entre las partes. Dice que si volvemos a las clases en unos días más podemos tener un gesto de parte de ellos, nos piden eso, que volvamos a clase. Y es difícil salir ahora a decir esto y a conversarlo porque hay un desgaste muy grande, hay un cansancio muy, estamos muy agotados y como que vamos a destiempo. Entonces, bueno, vamos a conversar ahora, a ver qué se siente, qué sensaciones hay y tratar de llegar porque sí queremos volver a la clase, eso no puede quedar duda. Miren ahí las señas, las maestras, estamos con el uniforme de trabajo, queremos volver a las clases, no estamos perdiendo el tiempo, pero necesitamos volver bien, necesitamos volver con la cabeza en los niños, no en lo que nos pasa con la familia. Ustedes piden que se adelante el 10% previsto para septiembre de acuerdo a la paritaria. Eso ha sido uno de los últimos pedidos, sí. Creo que el gobierno ya sabe lo que queremos. Y bueno, quedan ellos y lo que pasa es que venimos con tanto desgaste, tanto cansancio y con tan poca falta de gestos al principio que uno dice, bueno, va a pasar, no va a pasar. Yo que he estado adentro, confío que puede pasar, pero bueno, necesitamos otra demostración, que lo digan públicamente, que pongan la cara como la estamos poniendo acá en la calle nosotros también. Si ustedes vuelven el lunes, ¿hay una garantía de que este gesto que se hable sea algo concreto? No han detallado, ha dicho que van a tener un gesto si nosotros tenemos un gesto, que van a trabajar para intentar tener otro gesto con nosotros, pero no ha sido nada en concreto. En cuanto a los días de descuento, los días de paro. Tampoco ha sido muy claro. No ha sido muy detallista en eso, pero es algo que se puede conversar. Creo que sería una equivocación, pero bueno, también yo he venido pensando que puede pasar eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.